Lente Regional, noticias y opinión. Hola, cordial saludo para ustedes, nuestros seguidores del Lente Regional Noticias y Opinión. Estamos en el municipio de Cartagena del Chairá, un hermoso municipio que este fin de semana estará de feria a propósito. Pero también estamos conociendo en el marco de esta actividad cómo avanzan las campañas de los diferentes candidatos a la alcaldía de este municipio. Y en esta oportunidad la candidata es la del Partido Conservador, se llama María Ospina y está con nosotros en Lente Regional para hablarnos de cómo avanza esa campaña tan importante que viene realizando con la aspiración de llegar a este primer cargo en el municipio de Cartagena. Bienvenida María a Lente Regional. Andrés, bienvenido a Cartagena del Chairá, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros como lo son las ferias. Un saludo especial a toda la teleaudiencia del Ente Regional. Bueno, ¿cómo viene entonces desarrollándose todo el tema de la campaña? ¿Cómo han venido implementando las estrategias para llegar a las comunidades? Hablemos un poco sobre ese tema. Andrés, bueno, estamos en la zona urbana, estamos trabajando donde vamos todas las tardes, hacemos la visita a un barrio y concluimos en Cine al Barrio con María. Entonces, pues hoy estamos concluyendo desde el Barrio del Triunfo nuestra visita del día de hoy a este sector. Muy bien. Hasta el momento se ha venido haciendo un trabajo, algunas encuestas de pronto ya han arrojado resultados importantes y viene repuntando su campaña. Sí, Andrés, esto, pues para nadie es un secreto que cuando arrancamos la campaña, pues la arrancamos desde abajo, pero con el trabajo que hemos demostrado, el ser una cara totalmente limpia y ajena a la política tradicionalista, donde no estamos recibiendo el respaldo de los mismos políticos de siempre, donde no estamos con el mismo grupo político de siempre, eso ha hecho que la gente se sienta identificada con esta campaña. Cartagena del Chairá hace casi 30 años no tiene una mujer en la administración y a raíz del tiempo hemos evolucionado tanto y hemos demostrado que las mujeres, cuando nos proponemos hacer las cosas bien, las sacamos perfectamente. Tenemos algunas mandatarias como ejemplo y la gente se siente identificada con María Ospina y vamos creciendo todos los días y estamos seguros del gran triunfo hacia el 27 de octubre. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál ha sido ese tesón, esas, digamos, esas actividades que ha desarrollado usted como líder en el Cartagena del Chairá y que pues la ha llevado también a tomar la decisión de ser la candidata? Andrés, pues nosotros llevamos trabajando en la parte pública y privada. Desde la parte privada he sido comerciante hace más de 8 años en el municipio, donde hemos logrado traer una cámara de comercio al municipio, hemos traído una entidad financiera al municipio. El negocio mío, pues de cierta forma generamos empleo también, hemos ido creciendo, arrancamos muy pequeños y gracias a Dios después de 8 años podemos decir que nos sostenemos desde nuestra actividad comercial y en la parte pública hemos trabajado con la Oficina de Asuntos Comunitarios, hemos trabajado con el Secretariado Nacional de Pastoral Social, con la Agencia de Renovación del Territorio, o sea, hemos estado siempre en contacto con la comunidad, aparte de ello siempre hemos estado liderando procesos comunitarios. Yo soy de una vereda de Panderas y pues siempre hemos estado en contacto con el campo, entonces la gente me identifica, sabe que somos de campo, nací en el campo y que nos hemos ido formando y hemos ido aprovechando las oportunidades que la vida nos da. Y estamos saliendo, o sea, yo no mando un delegado a cierta vereda, no, a mí me gusta ir y yo soy de las que pienso que la oficina es para estructurar, planear, organizar, pero que el trabajo hay que hacerlo desde campo. Y eso nos ha traído muchos seguidores la campaña, el verme con botas, el verme en tierra, en zona, eso ha sido grande para la campaña. Precisamente de esas estrategias y de esa forma también de entregarse como tal a la comunidad, hay cosas tan chéveres para destacar como por ejemplo el cine al barrio con María, que es lo que estamos viendo en la parte de atrás con los niños que están viendo películas. Finalicemos de pronto hablando un poco de este tema también que es bien importante. Andrés, es un tema el más bonito de mi campaña, digo siempre, porque nosotros los adultos a veces nos enfocamos es en la parte de cómo generar nuestros ingresos o cómo en esta parte política cómo traemos votos, o sea, nos interesan solo los votantes y no, para mí como mamá, como mujer, es muy importante también pensar en los niños. Entonces pues nos ideamos esta campaña de cine al barrio con María,
que la intención era eso, que los niños también estén cerca de la campaña, que se vayan sintonizando con la parte política, porque es que ahí está nuestro futuro de Colombia, o sea, en los niños, y también tenemos que irnos posesionando de la parte política, porque tenemos que desarrollar a Colombia, y ojalá podamos desde acá dejar un gran mensaje. Yo sé que estamos haciendo un trabajo muy honesto, muy transparente, y nuestros seguidores se han dado cuenta que es un trabajo que lo hacemos solo a pie y con propuestas. Nosotros no les estamos prometiendo la misma política siempre, no. Donde llegamos a un sector, llegamos es con propuestas, y así vamos a trabajar. Y yo espero que desde la administración municipal también pueda seguir haciendo esta labor social, que hay que hacerla también, y administrativa, administrar desde las comunidades. Muy bien, por último, hagamos una invitación rápida para nuestros seguidores del Ente Regional a que disfruten también de estas ferias que están este fin de semana aquí. Claro, todos, Cartagena del Chairá es hermoso, tiene una laguna que tenemos que disfrutar, ojalá ustedes vayan a conocer la Laguna del Chairá, tenemos la Cueva de los Murciélagos. Bueno, Cartagena tiene no solo el tema de la ganadería, que esa es la economía principal del municipio, pero que tenemos la parte turística que no la hemos explotado. Entonces, todos a Cartagena del Chairá este fin de semana, muchas gracias. María Ospina es entonces la candidata del Partido Conservador, aspirante a el primer cargo de este municipio, Cartagena del Chairá. Y nos ha contado entonces de cómo avanza ese proceso de campaña y de las tareas que se están ejecutando. Somos Lente Regional, noticias y opinión llegando a todos los municipios de nuestro departamento del Caquetá. Empresa de servicios de flores y acerba. 22ª versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Participa en las diferentes modalidades con un cuento, dibujo, pintura, friso, maqueta, fotografía o mural. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto de 2019 en la sede centro de Servav. Concurso El Cuento del Agua. Espacio para que ilustremos la importancia y la conservación del agua. ¡Participa! Agua valiosa para la vida.